Thank you.
Bueno, hola a todos, aquí estamos y bueno, habéis podido Hello. observar que nada, que no hemos tenido audio porque soy ultra níger y se me ha olvidado ponerlo. Aparte, el frap ha craseado, no sé, el vídeo no lo hemos perdido. Rezo porque no haya ningún problema luego a la hora de montarlo. Pero en fin, si lo podéis ver, pues habréis visto que no hay comentarios de ningún tipo. De todas maneras lo dejo tal cual, no pasa nada. Tampoco es que los comentarios sean imprescindibles. Pero bueno, ahí están. Para la gente que lo quiere ver. En fin, bueno, continuamos. No hemos pasado el primer boss, como habréis podido observar. Y vamos a recoger combustible. Para poder irnos a otro sistema. Sistema Otro solar. sistema. Sistema Planetárido. solar. Otro sistema planetario. Bueno, seguimos con Yanimano también, que no lo he dicho. Que vamos, Sí. es lógico que está aquí porque se ve en la party, pero bueno. Y nada, pues yo creo que con lo que llevo ya de combustible, Llevo mucho yo llevo combustible. un huevo también. Y medio. O sea, ahí no una estrella, tampoco nos tenemos que ir a la quinta mierda. Lo que pasa es que aquí que siempre sea. Que no se te crase el juego. Ya bastante con el que me haya craseado el frac.
Me iba a cagar en su puta madre cuando he visto que se ha craseado, tío. Me iba a cagar en su puta madre. Digo, ya está, ya hemos perdido el vídeo. Que no es la primera vez que me pasa que se me ha craseado, sí, sí, y he perdido el vídeo. Por suerte ha funcionado. O sea, menos mal. Por suerte, de hecho, sí. Yo no sé cuánto combustible llevo. Tengo que llevar un puñado ya, o sea. Por lo menos un 2.000 o 3.000. Yo lo que no encuentro es... Uy, ¿esto qué es? Esta piedra es dura de cojones. Sí, sí, porque ya está muy al fondo, tío, de la luna. Está ido muy para abajo. Sí, es que digo, bueno, voy a juntar 3 o 4 balsas de combustible. Mientras voy bajando. Es un brutal. Pero he bajado demasiado. Esto no lo parto yo, vamos. No, eso se tira 3 horas ahí para picarlo. Esto no lo parto yo ni harto vino. Y esto no lo parto yo ni harto vino. El caso es que me quedo ya con... Yo creo que con el combustible que yo llevo ya voy a pasar de coger más. Por lo menos hasta la próxima. Pero que no he encontrado nada de plutonio ni nada de eso. No, solamente hay uno que, ya te digo, no sé si es plutonio o uranio. Una o dos de esos hay. En fin, yo me voy a matar, amigo. Creo que estoy al final de la luna, ¿eh? Sí, sí, ya está al final de la luna. Caes por ahí y mueres. Uy. Ya está, ¿vale? Ya está, ya he muerto. Estaba al final de la luna. Pues ya hemos muerto los dos y ya hemos resucitado. Y ya hemos resucitado. ¡Ay! ¡Hola, cerdico! Bueno, a ver cuánto combustible he cogido. Uy, un puñado 3.337. Pues no está mal. Yo 2.600, con eso voy. ¡Yuhu! Bueno. Vale, pues entonces. ¿Entonces cubrimos más territorio o...? Vamos, sí, ¿no? Para abajo, claro. Vamos para abajo. Yo voy a ir aquí. Ahí está. Delta Beta PSA Minoris. ¿Gentle? ¿O cuál tenemos que ir ahora? ¿Cuál nos tocaba? La... Excedrick. Excedrick, ¿no? Estábamos en una Gentle. Baja más. Vale. A una Excedrick. Yo estoy, mira, estoy aquí. En ese sistema. En ese sistema. Entonces, sí, pues baja tú y busca tu Excedrick. Claro, como nos podemos ir cada uno en una nave, pues claro. Así tenemos dos sistemas planetarios para investigar. Wow. No, nieve no. Gracias. Lo primero de todo, lo primero. A ver, espérate, tío, se me ha puesto el ratón ultra rápido. Lo primero de todo es tropical. Efectivamente. He gastado 1.000 de combustible para ir, pero me da igual. ¿Tropical? Sí. Tropical, pero ya. Y tú también, y tú deberías irte a un tropical también. Pero ya, cascando leche. Esta ya no ve a mí que no me gusta mucho. Prueba en esta. Esta tiene mejor pinta, océano. Y dale con océano. Bajo del mar. Árido. Nieve. Nieve para morir. Ay, no, ese es Forest. Qué putada. Alien, sí. Radiación. Mira aquel pequeñico de allí. Alien. Océano también, cojones. Me estoy viendo muerto. Aquí ni siquiera encontrar. A este. Océano también. Cojones, macho, nos vamos a encontrar con un tropical. Andamos por favor, radioactivo, centro. Muy bien. Alien. Muy bien. Ah, un campo de asteroides. Genial, eso es muy importante. Campo de asteroides. Ari. ¿Que por qué no ven? ¿Por qué me vengo un tropical? Ay, qué pacha. Ay, mira, un tropical. No me digas que he entrado a un radiactivo, no me jodas. No me jodas que me he equivocado y entré en un radiactivo. No. Es que a lo mejor no hay tropical en la Excedrick, ¿o qué? Ay, creo que tengo radiación. Un filtro de Bodin. Soy un filtro de ordenar. ¿Me he ido una Excedrick o una radiactiva? Lo que pasa es que me he ido una radiactiva, ¿verdad? Ah, no, una Excedrick. ¿Y por qué me estaba muriendo? Me estaba muriendo porque... Altos niveles de radiación, el tropical. Hostia, qué putada, tío. No puedo ir un tropical porque tiene radiación. ¡No! Yo quería un tropical. Pues nada, pues no tropical. ¿Y por qué había que ir al tropical? Porque consigue mucha fibra. Otra luna, no quiero ir luna, tío. Pues entonces, árido. Entonces, a lo mejor un árido. Árido. Vamos a la
Vamos a la y a la mierda. ¡Ay, palomita! Palomita de maíz. Palomita. Palomita de maíz. No hay hueco, no hay hueco en la mesa, no. No, no había lío. Ay, 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 ay. Palomita de maíz. No me puedo concentrar si hay palomita. Popcorn. Bueno. Ah, muy bien. Es porque estás metido en radiación, claro. Tiene nivel de radiación la mierda esa, tío. Me cago. Súbete, porque te va a morir. Así que nada, pues yo me he ido un árido y a tomar pil. Hasta que no tengamos el traje antirradiación, no podamos grijar ahí. ¡Yuhu! ¡Oh! Dios, ahora claro, aquí son más duros. Eso es otra. ¿Ves? Pues empezar a picar otra vez. ¿Es lo que hay? Árido, océano árido. Vale. Y una mula. Tío, es que se tira una aquí ahora. Lo odio. Vale. Odio el principio de este juego. Esto, estoy cogiendo carbón y me tiro 3 horas aquí. Lo que voy a hacer es irme a por titanio directo y mejorar la mierda de este tío. Pero, sí. Tal cual. No se ve nada. Bueno, la cosa es encontrar titanio, ¿verdad? Que al principio estará muy al fondo, digo yo. En la nieve moría un montón, ¿verdad? Sí, de frío. Ah, no, la guitarra eléctrica he encontrado. Hostia, qué bueno. Tenía usted ansias de palomitas, por lo que... Sí. La verdad es que sí. Yuhu, yuhu. El no, por menos mal que una centría está, porque si no, madre mía. Para desactivar. Más carbón, ahí nada. Pues porque hace falta el carbón, si no le iban a dar por culo. A ver, que vi una balsa y un vale y un cofrecillo. Es bueno para la salud. Ahora un violín. Ahora me encuentro un violín, Nika. Joder. Soy un fiera, me encuentro cosas. El planeta de los instrumentos. Sí. Aquí que se estrelló una banda, la banda filarmónica de Marte. Entonces por dicho. Entonces, para que lo supieran, pues empezaron a guardar el instrumento en cofres, en mitad de cueva. Porque dice, vamos a morir, que perpetúen nuestros instrumentos. Vale, he encontrado uno de titanio. Joder, uno nomás. Bueno, ya he aprendido de todo. Sasasas. Robotic Crafting Table ya lo puedo hacer también. O sea, no sale rentable, ¿verdad? No. En primera instancia, no. Aparte, luego nos piden una misión de esas de los 300 kelps, que son la mierda esa que hay que hundirse en el océano. Que son 4 matas, que no sé. A ver. Esto para acá. Joder, me llenas de snow. Sí, tío. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha pillado ahí el colega? ¿Cómo se reconstruye? Yo no lo había visto. Mola. ¿Ya? ¿Otra vez abajo? Putas palomitas. Puto vicio, tío.
Vale. ¿Por qué no tenemos pipa? Bueno, pero es que si tenemos pipa ya, Dios, si tú ya no juego. Dios, exactamente no. Si hay pipas no juego. Tío, me acuerdo yo que cuando iba al cine de verano me comía una bolsa de esas grandes. Yo solo, tío. Y cuando terminaba la película, me acuerdo que levantaba los pies y había una montaña, tío, en mis pies. Así, ¿qué pasa? Que me cuesta mover los pies. Pues, ¿qué va a pasar? Un montonazo de pipa. Yo acababa, pero hasta. No solo con los labios ya desintegrados de la sal. Tropical radiación. No, todos los tropical tienen radiación. Sí, hay que ir cuando tengamos el trazo. Una putada. Pues yo acababa hasta con dolor de estómago. Y. Porque, claro, me ponía a ver la película y no me coscaba de que me estaba inflando a pipa. Yo seguía ahí, papá. Pues nada, al final, hasta con dolor de estómago. Otro puto vicio son los pistachos. Sí, bueno, pero menos, porque son más coñazos de pelar con las pipas. Y ahí me estoy muriendo con la mierda. Oh, Dios mío. No le he dado el fuel. Ahora me tengo que salir. Tengo que entrar otra vez. Ya estoy. Ah, no, estoy en el mismo sitio. No, pero se queda en el mismo sitio. Uf, normal. Sí, es otra cosa que arreglaron. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! Yo... No, estoy muerto. Estoy muerto, pero muy muerto. ¡Uy! Me he librado. ¡Cabrones! ¡Dejadme en paz! Bueno, muerto. No. Normal. Normal. En fin, chicos, este capítulo se queda por aquí. Pues nada, lo que digo siempre, like, favorito, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!